Hillshire, también conocido como El Muñeco, o simplemente como El Niño, es el principal antagonista de la película de 2016 de horror psicológico titulada El Niño o The Boy. Él es el hijo de una familia adinerada llamada Hillshire, y también es un asesino serial muy peligroso y manipulador. En la película seguimos a una joven mujer llamada Greta, quien fue contratada por los Hillshire para que cuide de su hijo Brahms, el cual según esta familia es un muñeco de porcelana que fue poseído por el alma de su hijo. Aunque inicialmente Greta ve esto como una broma pesada, los Hillshire le aseguran que todo es real, y ella poco a poco se empieza a creer que el muñeco sí está poseído por el fantasma o el espíritu de Brahms. La historia de Brahms es muy interesante y algo misteriosa, ya que esta se revela poco a poco durante la trama de la película, debido a que nos van dando varias pistas acerca de Brahms y qué es este supuesto niño realmente. Mucho tiempo antes de los eventos que vemos en la película, se nos revela que Brahms Hillshire era un niño quien sufría de un trastorno sociópata, además de que era una especie de niño psicópata teniendo comportamientos muy extraños y violentos. Él era un buen amigo de una niña pequeña llamada Emily Cripps. Cuando Brahms tenía 8 años, él y Emily se fueron a jugar al bosque cerca de la casa de los Hillshire. Cuando ellos estaban en esta área sin supervisión, Brahms asesinó a Emily al golpearla fuertemente en la cabeza. Luego de esto, él decide provocar un incendio pequeño para destruir la evidencia y para fingir que todo fue un accidente. Él hace esto y no solo quema el cuerpo de Emily, sino que también se quema él mismo para evitar que lo castiguen. Es por esta razón que su cara queda muy deforme y llena de horribles cicatrices de quemaduras. Los Hillshire eventualmente descubren que Brahms asesinó a su amiga. Por esta razón, ellos deciden esconder a Brahms dentro de las paredes de su casa, la cual era muy grande, casi pareciendo una mansión. La policía solo encuentra el cuerpo de Emily y aunque buscan por todos lados, estos no encuentran el cuerpo de Brahms, por eso lo declaran como muerto también en el accidente. Brahms empezó a usar una peculiar máscara de porcelana en su cara, la cual cubría su deforme rostro. Sus padres le empezaron a tener mucho miedo a su hijo, quien mientras crecía se empezó a salir todavía más de control. Los Hillshire mandaron a hacer un muñeco de porcelana que se veía como su hijo pequeño, y empezaron a pretender que el muñeco estaba poseído por el fantasma de su hijo. Esto lo hacen así ya que ellos buscan a una niñera la cual pueda tomar su lugar y cuide a su hijo Brahms. Para no asustar a las niñeras con su extraño y deforme hijo real, ellos usan al muñeco para que lo cuide y pruebe su valor frente a Brahms, quien espía a las niñeras mientras cuidan al muñeco. Si las niñeras no consiguen cumplir los estándares de Brahms, este las asesina de manera brutal. En la película se nos implica que por mucho tiempo los Hillshire han tratado de conseguir a una niñera para Brahms, sin embargo a este no le han gustado sus niñeras previas y las ha asesinado a todas. Mientras intenta escapar de su novio abusivo, Greta consigue el trabajo de niñera con los Hillshire, los cuales necesitan que alguien cuide a su hijo temporalmente ya que ellos van a salir de vacaciones. A Greta le presentan a su hijo Brahms, el cual es simplemente un muñeco de porcelana que se ve como un niño de entre 8 y 10 años de edad. Se nos dice que el verdadero Brahms murió en un incendio en el bosque 20 años atrás, y el muñeco ha rechazado a muchas niñeras antes de Greta. Antes de que los Hillshire se vayan de la casa, ellos le dan a Greta una lista de reglas que tiene que seguir para que su hijo sea satisfecho y feliz. Las reglas son simples, y estas incluyen el hablar más alto de lo normal cuando le lea una historia a Brahms, el dejar comida frente al muñeco en la mesa y no tirar las sobras de la comida, y por último también tiene que poner y cambiar ratoneras en diferentes secciones de la casa. Son estas reglas las que nos empiezan a dar algunas pistas sobre la naturaleza de Brahms y lo que él es realmente. Inicialmente Greta ignora las reglas y cree que los Hillshire están locos. Como resultado de esto, cosas muy misteriosas y extrañas empiezan a suceder, como por ejemplo que el muñeco Brahms se empieza a mover de su lugar por sí solo y este desaparece de alguna habitación de la casa para luego reaparecer en un lugar completamente diferente. Greta eventualmente empieza a creer que el alma de Brahms habita dentro del muñeco. Ella se convence de manera definitiva cuando, desesperada por lo que ha presenciado y porque recibe una llamada telefónica de lo que parece ser el niño Brahms, ella grita diciéndole al supuesto espíritu qué es lo que quiere de ella. Luego ella escucha una voz como de un niño afuera de su habitación y ve que hay algo de movimiento, además de que escucha pasos. Cuando decide abrir la puerta y salir a confrontar a la entidad, ella se da cuenta de que le dejó un sándwich de mantequilla de maní y jalea. Por eso piensa que el fantasma de Brahms es real y es benévolo, solo queriendo que lo cuiden y jueguen con él. Malcolm, el joven ayudante de los Hillshire, quien se encarga de llevarles abarrotes a su casa,
le dice a Greta que existen rumores en el pueblo sobre Brahms y cómo éste asesinó a su amiga Emily Cripps en el año de 1991. Él también comenta que Brahms murió esa misma noche después del asesinato de Emily. Malcolm trata de convencer a Greta para que se vaya de la casa, ya que él no cree en las cosas supernaturales que Greta le cuenta. De cualquier manera, debido a lo que ha visto, Greta se rehúsa a abandonar a Brahms. Mientras todo esto ocurre, vemos que los Hillshire le mandan una carta a Brahms despidiéndose. Luego estos se meten en un lago para ahogarse, ya que no pueden aguantar más la situación por la que han pasado durante los últimos 20 años. Una noche Cole, el exnovio abusivo de Greta, llega a la casa de los Hillshire intentando llevarse a Greta de vuelta a Montana. Para ayudar a su amiga, Malcolm decide quedarse cerca de la casa por si Cole se pone violento. Mientras tanto, Greta le pide a Brahms que la ayude a lidiar con su novio. Básicamente le pide que lo asuste para que se vaya. Por esta razón, Brahms escribe un mensaje amenazando a Cole con sangre y le pide que se vaya de la casa. Esto no asusta a Cole, quien se enoja mucho ya que él cree que Greta o Malcolm escribieron el mensaje. A pesar de que Greta le dice que el muñeco está poseído, este no le hace caso y lo rompe golpeándolo en el suelo. Inmediatamente después de esto, la casa se empieza a sacudir y las luces empiezan a parpadear. Cole investiga un espejo que está en la habitación, el cual vibra. Este se rompe y Brahms adulto sale utilizando su máscara de porcelana. Es aquí donde se nos revela que Brahms ha estado vivo todo este tiempo, viviendo en las paredes de la casa. Enojado por la destrucción del muñeco, Brahms asesina a Cole utilizando un pedazo afilado de porcelana. Luego empieza a atacar a Greta y a Malcolm. Ellos escapan y se meten a una especie de ático donde está la habitación de Brahms. Aquí encuentran algunas fotos de Emily, la amiga de Brahms, así mismo como el vestido de Greta y algunas cosas que perdió. Ella se da cuenta de que siempre fue Brahms quien estaba moviendo al muñeco para crear la ilusión de que estaba vivo. También aquí Greta descubre que los Hillshire ya no iban a volver, y le dejaron a Greta a Brahms como un sacrificio, para que él le hiciera lo que quisiera. Brahms los alcanza y deja inconsciente a Malcolm. Después amenaza a Greta para que no se vaya, diciéndole que si se va, él va a matar a Malcolm, así como mató a las otras niñeras. Después de escapar, Greta decide regresar a la casa armada con un destornillador. En la casa ella usa las reglas de Brahms en su contra para controlarlo y lo mete en la cama. Luego él le pide un beso de buenas noches, el cual Greta acepta dárselo a la fuerza. Aquí Brahms intenta besar a Greta y esta lo apuñala con el destornillador. De manera increíble, Brahms se levanta y estrangula a la joven hasta que ella lo apuñala repetidas veces, lo que provoca que Brahms colapse. Brahms parece que muere en el suelo ya que no se levanta ni se mueve. Greta consigue ayudar a Malcolm y ambos escapan de la casa de los Hillshire dejando las puertas abiertas. La película termina con el muñeco Brahms al cual lo están pegando de regreso, lo que indica que el asesino sigue vivo y puede volver. Y bueno, ahora que ya cubrimos a fondo la historia y los orígenes de Brahms, quiero hablarles sobre su personalidad, su apariencia física y las habilidades que este asesino tiene. Brahms es solamente un asesino humano normal y no tiene nada de supernatural. Él es un psicópata y un asesino serial, el cual disfruta de asesinar a las mujeres jóvenes que toman el trabajo de niñeras. Aunque es muy inteligente, siendo capaz de engañar a sus niñeras haciéndoles creer que el muñeco está vivo, parece que él tiene una mente infantil y por eso tiene que seguir las reglas estrictas que sus padres le pusieron. Asimismo, pretende que es un niño y habla como uno la mayoría de las ocasiones. Esto no es un verdadero retraso mental, pero sí juega un papel muy importante en el comportamiento de Brahms. La forma verdadera o la apariencia física de este asesino es la de un hombre alto con una complexión delgada. Tiene el cabello rizado y un poco largo. También cuenta con una barba completa en su cara. Tiene puesta una especie de bata o suéter grande. Asimismo usa una camiseta sin mangas blanca debajo de su suéter. La característica física más memorable de Brahms es que en su cara usa una máscara de porcelana que se ve similar a la cara del muñeco. Podemos ver que también al ser un hombre de 28 años, este cuenta con mucho vello en su cuerpo y en su pecho. Brahms cuenta con algunas habilidades interesantes que lo convierten en un enemigo formidable muy difícil de vencer. Primero que nada, él es muy inteligente y es muy metódico, espiando y asesinando a sus niñeras y sus futuras víctimas. Esto también le permite esconderse de una manera muy efectiva, nunca revelándose hasta que él lo decide. Cuenta también con una fuerza física impresionante, ya que él solo pudo asesinar a Cole sin mucho esfuerzo a pesar de que Cole era un hombre muy fuerte. Esta fuerza casi superhumana es la que le permite romper puertas gruesas de madera sin mucho problema cuando persigue a sus víctimas. Cuenta también con una condición física excepcional, ya que no se cansa y en general es muy rápido moviéndose en su casa.
Su habilidad más importante es la manipulación, la cual le permite convencer a sus padres de que hagan lo que les pide. Asimismo, convence a Greta de que cuide del muñeco, por eso ella no lo quiere dejar cuando Malcolm le dice que se vaya al pueblo un rato. Por último, Brahms parece que posee una especie de resistencia superhumana, ya que aunque Greta lo apuñala muchas veces, él no muere después de todos estos ataques. Asimismo, los golpes y empujones que Malcolm y Cole le dan no lo detienen para nada. Las únicas debilidades que parece tener son simplemente que al ser solo un humano normal, algunos ataques físicos fuertes lo pueden llegar a herir y matar. También debido a su mente infantil que parece tener, en algunas ocasiones puede ser controlado por breves momentos. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca del aterrador y extraño asesino Brahms. Sinceramente creo que Brahms es uno de los personajes más curiosos e interesantes que hemos podido ver en el mundo de las películas de horror recientemente. La verdad es que a mí me gustó mucho que Brahms no fuera un muñeco poseído al final, ya que sí le dio algo de originalidad a la película el hecho de que Brahms fuera simplemente el hijo psicópata de la familia Hillshire, quienes debido al temor de perder a su hijo lo escondieron y lo convirtieron sin querer en un asesino serial muy peligroso y aterrador. La historia de Brahms en lo personal se me hizo muy interesante y misteriosa, ya que inicialmente yo pensaba que él sí era una especie de fantasma o demonio que tomó el control del muñeco. Los trailers de la película sí nos hacían pensar esto, lo que ayuda mucho a ese giro argumental que nos muestra que en realidad es solo un asesino humano. Debido a la excelente taquilla que consiguió la película, en octubre de 2018 se confirmó la secuela de la película, la cual acaba de empezar a filmar el 14 de enero de 2019. La secuela se enfocará en una familia joven, la cual se muda a la casa de los Hillshire sin conocer para nada la oscura historia de la familia y de su hijo Brahms. El hijo más joven de la familia va a encontrar al muñeco Brahms y empezará a tener una amistad con él. Aunque sus padres van a pensar que es solo un amigo imaginario, eventualmente se van a dar cuenta de que hay algo muy siniestro en la casa. Esto es lo único que se ha revelado sobre la nueva película, aunque sabemos que fue escrita por el mismo guionista y que va a ser dirigida por el director de la película original. Aunque la primera película funcionó muy bien por los giros argumentales, no creo que la secuela vaya a tener el mismo impacto. De cualquier manera, sí creo que puede ser interesante ver nuevamente a este asesino tan perturbador llamado Brahms. Además de que si la hacen el mismo guionista y el director, es probable que la película no pierda su esencia original. En general, creo que la película del niño es buena, ya que es muy entretenida y tiene una atmósfera y algunos momentos algo aterradores. La verdad es que a mí se me hizo muy extraño cuando aparece Brahms en la película, ya que por un momento pensé que era una especie de fantasma que tomó una forma física. Esa escena es mi favorita y se me hace algo aterradora. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Brahms Hillshire o al niño? ¿Conocías su historia de orígenes antes de la película? Y por último, ¿qué te pareció el giro argumental de la película? ¿Te gustó que Brahms fuera solamente un asesino? ¿O hubieras preferido que fuera algo supernatural? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del asesino Brahms de la película del niño. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio, si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis DeWitt, me despido.